Buenas noches a todos. Buenas noches, Jonathan. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nadine. Ahorita iniciamos. Tengan todos muy buenas noches. Iniciamos este día lo que corresponde a nuestra sección número 4. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Este día estamos iniciando ya la sección número 4. Quiere decir que estamos a 3 clases de poder finalizar lo que es el curso de Excel intermedio y que puedan pasar ya a lo que es el curso de Excel avanzado. En sección 4, además de los contenidos, van a encontrar lo que es un examen final. Ese día he estado revisando el aula y recuerde que usted va a tener hasta el día 22 de marzo, y si no me equivoco, hasta las 9 de la mañana, para poder finalizar en su totalidad con todas las actividades que se encuentran en el aula virtual. No me voy a cansar de repetirles que el esfuerzo que cada uno de ustedes ha hecho hasta este día de poderse conectar a las clases síncronas, de poder, en este caso, interactuar en el aula virtual, no va a ser suficiente si usted no completa el 80%. Eso es lo mínimo que pide INSAFOR para que se le pueda otorgar lo que es el diploma. Quiero agradecer a todos los que siempre han sido constantes en las clases síncronas que tenemos. Y además para todos aquellos que por algunos motivos no se han podido conectar, pero me consultan por medio de lo que es el WhatsApp en privado o también por medio de correo electrónico, pues agradezco el esfuerzo de cada uno de ustedes. Pero no solamente quiero que usted esté visualizando la información, debe de realizar en los cuestionarios que se encuentran ahí. Y además de eso, de realizarme el examen final. Ya tengo acá participantes que tienen lo que es el 100%. Y excelente, porque recuérdense que si las secciones están abiertas desde el primer día que iniciamos, es para que ustedes vayan a su ritmo trabajando cada una de las actividades que se encuentran ahí. Para que cuando entren conmigo a la clase síncrona, sea de refuerzo para usted. Hasta este día he tratado siempre de poderles explicar con otros ejercicios, explicándoles de diferentes formas que se pueden trabajar, para que ustedes no digan, no voy a entrar a la clase porque lo mismo del aula virtual me van a explicar. No, trato siempre de poderles explicar con ejercicios diferentes para que ustedes puedan venir a aprender de lo que ya vieron en el aula virtual, cosas nuevas que también se pueden trabajar. Entonces, por favor, no quiero que ninguno de los que se encuentran en este grupo se vaya a quedar sin su diploma, sino que al contrario, felicitarlos desde ya y que puedan ser merecedores de ese diploma que les acredita que ustedes ya pueden trabajar Excel intermedio. Este día iniciamos ya la parte final de sección 4 y estos temas que vamos a ir viendo que corresponden todos a tablas dinámicas, y además de eso, de lo que es gráfico dinámico, quiero decirles que yo voy a tratar de ir paso a paso, como que ustedes no saben trabajar. Si usted ya sabe trabajar
tablas dinámicas. Espero que con las clases usted pueda reforzar lo que son diferentes acciones que voy a tratar de poderles explicar. Entonces acá el objetivo es que este día vamos a iniciar con la parte de la teoría. Vamos a ver algunos ejemplos de tablas dinámicas básicas que debemos de saber. Después, el día de mañana, vamos a realizar de los ejercicios que hicimos, cambios que podemos trabajar en él. Todos los cambios que podemos hacer en él, los vamos a trabajar el día de mañana. El día lunes, vamos a trabajar siempre la parte de tablas dinámicas, pero en combinación con gráficos dinámicos. Les voy a enseñar a trabajar las diferentes formas, tanto mandar a llamar la información, también con otros tipos de programas que podemos utilizar y además de eso a poder crear lo que son tablas con gráfico dinámico. Y para poder finalizar el módulo, vamos a trabajar siempre la parte de tablas con gráficos para que ustedes vean todas las modificaciones que les podemos hacer en él. Cuando yo trabajo una tabla dinámica, lo primero que necesito saber cuál es la información que necesito ver de esa tabla. No es solamente el componente de acción de que voy a crear la tabla, sino que también saber adecuar esa información, porque por eso se llama dinámica, porque yo puedo transformar lo que se encuentra en columna en fila o lo que está en fila en columna. Pero al final yo necesito ver esa información. Eso que yo requiero, cuando tenemos una base de datos bastante grande, a veces recurrimos a las tablas dinámicas para que ella solamente nos extraiga esa información precisa que nosotros queremos. Voy a pasar nuevamente a mi presentación. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestros contenidos, vamos a explicar y desarrollar lo que son nuestros ejercicios. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a crear tablas dinámicas en Excel como una potente herramienta de organización y presentación de datos. Cuando nosotros trabajamos Excel, y ustedes que vienen de Excel básico, siempre nos agarra esa acción de querer aprender tablas dinámicas, porque es para nuestra vida laboral una de las acciones que más se utiliza, la creación de tablas dinámicas. Entonces, vamos a ver ahorita la parte teórica, en enseñarles qué es una tabla dinámica y todo lo que podemos encontrar en ella, por si ustedes en este caso aprendieron a hacerlo, pero no identifican qué acción hace cada una de sus partes, pues este día lo aprenden. Dice la teoría que las tablas dinámicas son una presentación interactiva y flexible de los datos incluidos en una tabla. A través de ella pueden elegirse los datos que se desean presentar en pantalla, como aparecerán en este caso o resumirse. Dice que una tabla dinámica es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite ver comparaciones, patrones y tendencia de ellos. Cuando nosotros trabajamos una tabla dinámica, dice que los términos utilizados en la tabla dinámica son campo de página, dice que el campo que muestra un elemento cada vez, elemento de campo de página, que es el elemento que muestra en el campo de página, campo de fila, campo con los datos dispuestos en fila, campo de columna, campo de los, con los datos dispuestos en columna, tenemos lo que es el área de datos, parte de una tabla dinámica donde se muestran los datos y los cálculos, etiqueta de campos, donde dice que la etiqueta que identifica un campo de fila o columna, y además de ello, miren, nosotros podemos colocar diferentes funciones. Estas funciones que se utilizan en una tabla dinámica, el día de ayer también estuvimos revisando que Excel cumple con una determinada acción de funciones que para él son indispensables
cuando nosotros vamos a utilizar internamente la acción. Quiere decir que no realizo yo el de igualar y colocar la función, sino que Excel la trae ya predeterminada para poder colocar lo que es la función que necesitamos en ese momento. Ya sea que yo quiera contar, ya sea que yo quiero colocar el máximo, que quiero colocar un valor mínimo, que quiero sumar, que es el que más se utiliza, o en este caso podemos crear hasta acción de deviación. Pero fíjense acá, miren, siguiendo con la información, dice que para poder crear una tabla dinámica, saben que hoy en día con las nuevas actualizaciones de Office se nos hace más fácil poder realizar esta acción, porque anteriormente con versiones de 2007, estas acciones cambiaban porque teníamos que realizar muchos pasos para poder crear una tabla dinámica. Pero vean ahora que dice la teoría que con solo irme a la ficha o pestaña insertar, dar clic en el comando tabla dinámica, automáticamente este comando me direcciona a lo que es una ventana para poder insertar mi tabla dinámica, ya sea en la misma hoja donde tengo lo que es la información o yéndome a una hoja nueva que le pido a Excel o teniendo ya la hoja donde voy a colocar la información. Esas son las tres acciones en las cuales yo puedo crear una tabla dinámica. Además de eso, miren, al aparecerme este cuadro o esta ventana, vean todas las acciones que yo tengo. Selección de una tabla de rango que automáticamente, estando posicionada dentro de ella, Excel me realiza la acción de selección. Pero más adelante, miren, vamos a aprender a utilizar fuentes de datos externos. Quiere decir que la información no depende del libro en que me encuentro, sino que tengo que irla a buscar para poder crear lo que sería mi tabla dinámica. Es la misma acción de vínculo que ya hemos visto anteriormente en Temu. Además de eso, miren, me aparece la opción de nueva hoja de cálculo, que sería la segunda opción que yo tengo, donde no tengo ninguna hoja abierta para poder crear la tabla dinámica, sino que le digo a Excel que él la cree. Y tengo la tercera, que es la que yo recomiendo o sugiero a utilizar, que usted determine ya en una hoja donde va a crear la tabla dinámica. Al realizar esta acción, vea que me aparece lo que es ubicación y acá, miren, yo mando a llamar la hoja. Creo que esta sintaxis que ustedes están viendo en este momento ya lo reconocen, porque cuando estuvimos trabajando con vínculo es la misma acción. Excel lo que hace es crear un vínculo en ella para que nosotros podamos tener nuestra tabla dinámica en otra hoja y poder interactuar con toda la información de la tabla donde hemos dejado la información. En este caso, cuando ya realizamos todos estos pasos, tenemos que dar aceptar y automáticamente se nos crea el cuadro o lo que es la herramienta de tabla dinámica para empezar a realizar lo que sería la acción. Vamos a irnos en este momento a la creación de una tabla dinámica y me voy a ir para lo que es mi libro de Excel. ¿Pueden visualizar en este momento mi libro de Excel? Sí. Gracias, muy amable. Vamos a empezar con algo bastante básico. Quiero que usted esté sabedor y que entienda que internamente lo que Excel hace es una vinculación de la información que tenemos. Ya usted ya sabe que es una referencia a celda y que cuando Excel internamente realiza esta acción, automáticamente lo que él hace es una referencia de celdas del rango que él selecciona, donde él encuentra que se encuentra lo que es la información. Tengo acá, creo que ya ustedes ya reconocen este cuadro con el que siempre trabajo con esta tabla de datos,
Tengo acá, miren, diferente información. Entonces, creo que se ha congelado la pantalla, ingeniero, o no sé si solo... Perdón, ahorita vuelvo a compartir. ¿Ve ahora? Estoy dando clic, clic, clic. Ahora sí. Hoy sí, muy bien, gracias por avisar. Muy bien, entonces, a veces nosotros, cuando tenemos mucha información, necesitamos solamente visualizar alguna de ellas. Ya sea que queramos realizar un cambio radical, que lo que se encuentra en columna pasarlo a fila y lo que está en fila en columna, o solamente visualizar esa información que queremos. No voy a venir a seleccionar lo que quiero, ya sea con celdas no adyacentes, porque al final eso de estar copiando y pegando, pues me va a llevar mucho tiempo. Sé que esta acción lleva pasos a realizar, pero esos pasos los va a hacer una tan sola vez. Porque puede suceder que en ese momento su jefe le diga, no, cambiame la tab, ya no quiero esa información, muéstrame la otra. Y entonces si usted está yendo a copiar y pegar, pues no es la forma correcta de poderlo hacer. Entonces fíjense acá, miren, como decía la teoría, me voy a posicionar en lo que corresponde mi tabla. Ya tengo acá y pueden visualizar ustedes que tengo una hoja llamada tabla dinámica. Me voy a posicionar en ella para que vean que no tengo ninguna información. Me coloco acá, me posiciono, me voy a ir para la pestaña de insertar y dentro de la pestaña de insertar yo tengo el grupo de tablas. ¿Se recuerdan para los que estuvieron en Excel básico que estuvimos trabajando con lo que serían tablas de referencia de Excel? Pero ahora sí, miren, llegó el momento de utilizar ya lo que serían tablas dinámicas. Entonces acá, vean que lo único que voy a hacer, y era lo que les comentaba anteriormente, con las nuevas versiones de Office, ahora se nos hace más fácil poder crear tablas dinámicas. Saben que lo que utilizaron versiones anteriores, cuando yo les digo qué fácil es utilizar una tabla dinámica si lo hago en la opción básica, me dicen, sí, eso es ahorita con la versión que estamos utilizando. Pero antes no, teníamos que seguir muchos pasos para poder crear una tabla dinámica. Ahora, con la acción de un comando, podemos utilizar y realizar lo que sería esta acción. Muy bien, miren, entonces lo que voy a hacer es darle clic en tabla dinámica. Vean lo que decía la teoría, automáticamente me va a aparecer esta ventana o recuadro, donde me aparece ya la selección. Miren, ahí dice tabla, que es el nombre de mi hoja, signo de admiración hacia abajo y el rango de las celdas absolutas. Además de eso, quiero que usted vea que si llegara a ver la información que nosotros tenemos acá, hubiera tenido tabla, por ejemplo, espacio de Excel, él me va a colocar acá las comillas simples para realizar lo que sería la acción. Pero póngase a imaginar que Excel no hizo esto, no me seleccionó, sino que lo único que hizo fue abrirme lo que es el recuadro ventana. ¿Qué va a hacer usted? Vamos a dar un clic acá y mire, se ha minimizado mi recuadro y entonces vamos a seleccionar acá para estar sabedores que la acción la estamos haciendo correcta. Ahora sí, mire, ya tengo ahí lo que es la selección. Me voy a ir hacia abajo y yo tengo ya una hoja creada. Le voy a decir hoja de cálculo existente y me tengo que ubicar dando un clic acá en el espacio que tengo de ubicación. Además de eso, miren, le voy a dar donde dice tabla dinámica y vean que automáticamente me acaba de crear ya lo que es un vínculo hacia la hoja donde yo quiero crear mi tabla dinámica. Acá no ha finalizado. Y quiero que se den cuenta que en este momento no puedo realizar ninguna acción. Porque me dice, Vanessa, te hace falta colocar la ubicación desde donde quieres que inicie lo que es tu tabla dinámica. Entonces, al llevarme a la hoja, tengo que dar un clic a la celda
desde donde quiero que inicie. Visualicen, por favor, que siempre me lo coloca absoluto. Y en este caso voy a dar en aceptar. Tengo ya acá lo que sería la opción de tabla dinámica. Ya les comenté que el día de mañana vamos a realizar muchos cambios en ella. Este día solamente les voy a enseñar a crear. Pero acá ustedes pueden ver que aparece la opción de tabla dinámica, que es la primera que creo. Y quiero recalcarles algo. ¿Cuántas tablas dinámicas ustedes creen acá? Excel automáticamente va guardando las tablas dinámicas que ustedes van sacando. Quiere decir que si en este libro yo vuelvo a crear otra tabla, me va a aparecer como tabla dinámica 2. Siempre y cuando yo no realice un cambio a esa tabla colocándole un nombre, me va a aparecer el nombre que tiene por defecto. Entonces, esta sería la primera acción que hago. Acá no he finalizado. Pero quiero que visualicen que si yo me posiciono fuera de la acción de tabla dinámica, pueden visualizar en la parte de arriba que yo tengo mis pestañas normal, las que hasta este momento ustedes han visto en mi libro de Excel. Pero cuando yo me posiciono dentro de lo que es tabla dinámica, van a observar lo que es el grupo herramientas de tabla dinámica. Además de eso, tenemos dos pestañas en las versiones de 2007. Aparecían tres pestañas. Hoy en día solamente aparecen dos: analizar y diseño. En ellas podemos realizar muchos cambios. Ya vamos a hacer uno de ellos que les quiero enseñar este. Entonces, ¿ahora qué va a suceder? Yo necesito identificar algunos valores de mi tabla dinámica, en los cuales necesito, me voy a ir acá, esto, para que puedan visualizar bien. Entonces, necesito, mire, campos de mi tabla dinámica. Esta es mi tabla dinámica, ya se va a ir creando cuando yo empiece a seleccionar los campos. ¿Cuáles son los campos que se muestran acá? Importante, mis encabezados. Miren, acá se encuentran ahora mis encabezados. Y ahora nuevamente les vuelvo a decir qué tan importantes son los encabezados de mi base de datos. Le voy a decir que yo necesito en este momento, por ejemplo, quiero producto. Voy a dar un chequecito. Esta es una forma de poderlo hacer. Le voy a decir que quiero, por ejemplo, pago, y vean que también mi puntero al posicionarme en él se vuelve bidireccional. Quiere decir que yo puedo arrastrar, miren, voy a arrastrar, por ejemplo, producto que lo quiero en columna, puedo arrastrarlo hacia donde quiero llevar. Quiero entonces, en este caso, pago. Miren lo que voy a hacer, me voy a posicionar acá y no di chequecito, sino que automáticamente al posicionarlo donde quiero, se va colocando lo que es el chequecito. Además de eso, visualice en ese momento que ya se está creando mi tabla dinámica. Ahora voy a darle clic en fechas, que es otro campo que necesito. En este caso, fechas, lo necesito acá en filas donde se acaba de ubicar. Y por último, lo voy a hacer con banco. Banco no lo quiero en fila, sino que lo quiero en mi filtro. Ya usted ya sabe qué es un filtro. Voy a cerrar este campo. Me voy a ir a mi tabla. Miren, esta es mi tabla. La tabla con la que yo estoy trabajando. Visualicen, por favor. Y ahora me voy a ir a mi tabla dinámica. Vean el cambio que tiene ahora la información. Es la que necesito. Es la que mi jefe me ha pedido que quiere visualizar solamente. He cambiado alguna información porque lo que tenía en columnas, o en este caso en filas, he pasado a lo que sería diferentes columnas. Y acá usted, lo importante de todo, no es que yo quiera hacer mezcla de información, sino que es lo que usted necesita en ese momento.
acá no vamos a entrar en debate en que, mire, y se puede crear de otra forma, claro, mire, pero esta no es la información que necesito, claro, usted lo va a cambiar como usted quiere. Lo importante de todo es que sepa de cuál información, y cuando ya haya construido su tabla dinámica, entienda qué es lo que ha colocado acá, o qué es lo que ha trasladado de columna a pila o de pila a columna, para obtener el resultado que usted quiere. El día de mañana les voy a enseñar a cambiar este tipo de formato, este es el que nos da por defecto, pero el día de mañana les enseño otras formas de poder cambiar acá el formato y revisar otras acciones adicionales. ¿Queda claro hasta este momento la forma de poder crear una tabla dinámica? Les pregunto. Sí, al momento queda claro. Gracias, Héctor. Para los demás, gracias, sí. Muy amable. Gracias a cada uno de ustedes. Entonces, fíjense acá, miren, he creado mi tabla dinámica según la información que necesitaba, que solamente era lo que es producto, lo que es, en este caso, pago. Tengo lo que serían los bancos. Sí, solamente ellos. Entonces, acá ya tengo mi tabla dinámica. Pero miren, quiero enseñarles algo más acá. Voy a colocar acá tabla. Tabla. ¿Qué sucede si usted es principiante? Usted quiere identificar y crear una tabla dinámica o quiere aprender a poder crear diferentes tablas dinámicas de este cuadro que se tiene acá. Esa es una forma de poderlo aprender. Vean, por favor, acá, miren. Lo voy a hacer desde otra forma que podemos acá en Excel. Me voy a ir a insertar y acá yo tengo lo que es la opción de recomendaciones que Excel me da según mi base de datos. Inge, yo no puedo crear tablas dinámicas. Cada vez que creo no me aparece la información que yo requiero. Entonces, ¿qué hago para poder crear una tabla dinámica de la forma correcta? ¿Cómo hago para poder realizar esa acción y que Excel me la tome en cuenta? Vean, por favor, que acá está apareciendo toda la forma en la cual esta información que tengo me dice Excel que puedo colocar como tabla dinámica. Miren, pago por producto, pago por banco, cuenta de remesas, o sea que me está realizando la cuenta de cada una de las remesas que se ha hecho en los diferentes bancos. Me está contando, en este caso, el producto. Y vean, por favor, todas las recomendaciones que me da. Puede suceder que usted, que su jefe le pida una acción, y en vez de estar yendo a colocar, ¿y dónde pongo? Si en fila o en columna, usted puede venir perfectamente acá. Y de la tabla que tiene ahí, estas son todas las recomendaciones que me das. O pueda suceder que ninguna de todas las que se encuentran acá vaya a utilizar. Pero yo creo que nos da muchas recomendaciones Excel para poder utilizar. Entonces, esta sería otra forma de poder trabajar lo que corresponde a mi tabla dinámica en Excel. Entonces, acá, miren, me voy a posicionar, acá. Y nosotros, además de poder colocar lo que sería esta acción, voy nuevamente acá a herramientas, voy a mostrar mis campos para que puedan visualizar. ¿Qué sucede si esta información que nosotros tenemos acá en algún momento cambia? Podemos eliminar en este caso datos que no queremos. Nosotros podemos ir actualizando lo que es nuestra tabla. Y esta se encuentra, miren, en la parte de acá arriba, en lo que sería el grupo de datos. Acá tengo para poderla actualizar. Si usted me le agrega columnas, eso lo vamos a ver el día de mañana, si usted me le agrega columnas, si me agrega más información y usted se va para lo que sería la opción del grupo de datos, acá se encuentra
lo que es el comando actualizar. Y también, si nosotros queremos actualizar todo, a veces dicen, ¿será que me lo ha actualizado? Pero si yo le doy actualizar todo, le estoy diciendo que sea para toda la información que se encuentra ahí. Ya el día de mañana vamos a ir viendo cada una de estas acciones que podemos trabajar en lo que es mi tabla DINAC. Entonces, queda claro otras formas en las cuales podemos utilizar lo que sería tabla dinámica. Ya no lo hago en este caso en opción de tabla, sino que le pido a él que sea recomendado. Y automáticamente vean, por favor, que acá se encuentra ya lo que sería la información. Le estoy diciendo a Excel que necesito que me recomiende de toda la información que tengo ahí, una tabla. Acá solamente he utilizado lo que sería el campo de fila y valor. Además de eso, miren, puede suceder que exista un campo que no quiero utilizar. Ya con esto, Excel me está diciendo que se está cumpliendo otra acción en la cual corresponde a mi tab, esta que se encuentra. Y si usted ya tiene, en este caso, una hoja creada con lo que corresponde a su tabla dinámica, podemos también realizar esta acción. Lo voy a hacer un poco más rápido para que ustedes puedan visualizar. Tengo acá, miren, lo que sería la acción, pero no tengo creado mi tabla dinámica. Solamente hice la acción que quiero acá crear una tabla. Nos vamos a tablas dinámicas recomendadas. Voy a utilizar, por ejemplo, esta y voy a dar a aceptar. Miren, no coloco ningún campo, sino que hago que Excel, con el grupo de herramientas de tablas dinámicas, en la pestaña de analizar, yo pueda en el grupo de herramientas colocar una recomendación de tabla dinámica que me da Excel. No sé si queda claro hace un momento esto que acabo de explicar. Dígame, Jonathan. Soy Nancy, otra vez estoy con el perdón, sí, dígame. Una consulta, ingeniero. Por ejemplo, ahí con esa tabla recomendada de un solo ya tirar lo que son las dos columnas. Por ejemplo, la etiqueta de fila y suma de pago. Uh-huh. Y segundo caso, nosotros en esa misma queremos aumentar, poner otra columna, ¿se puede? Sí, acá está. Usted ya captó la idea de qué quiere su tabla dinámica. Ya Excel le dio una recomendación. Pero usted en eso quiere agregar información, vea, ya lo hice acá, ya agregué en filtro y en columna. Y, permítanme, voy a bajar acá porque creo que ustedes no están visualizando. Vean, por favor, voy a quitar ahorita acá esto. Miren, lo que tenía ha desaparecido, ya cambió. Claro que usted puede seguir colocando, así como puede seguir creando con más información de la que tiene en su tabla, así como también usted puede decirle a Excel que esta tabla que tiene acá ya no quiere, sino que se confundió y entonces quiere nuevamente volver a una tabla recomendada de él, claro que lo podemos hacer. Por eso se llama dinámico. Porque nosotros tanto podemos colocar una tabla recomendada, como podemos seguir agregando campos, como también poder cambiar esta tabla dinámica. Y como última acción, eliminar porque ya no quiero acá una tabla dinámica. Todas estas acciones las podemos realizar. No sé si ahora queda claro. Sí, muchas gracias, ingeniero. Con gusto, con gusto. Muy bien, entonces voy a continuar acá, pero en este libro ya no tengo ejercicios. Voy a pasar para otro libro. Permítanme. Pues sí, vamos a iniciar ya con otros ejercicios. Ahorita les comparto. Voy a dejarme de compartir porque a veces se pone. Es este. ¿Visualizan en este momento mi libro? Sí. Muy bien. Fíjense acá, miren, tengo otra tabla donde tengo, en este caso, mes, cliente, artículo, cantidad, precio total. Acá tengo lo que sería, es la información de cantidad y precio y vean que acá, miren, he realizado lo que sería
una multiplicación para obtener el total de cada una de las celdas de la columna de I. Entonces, yo necesito crear lo que es mi tabla dinámica, como les digo, como sugerencia. A mí siempre me gusta trabajar la tabla dinámica en una hoja aparte. Sé que muchos la trabajan en la misma hoja donde tienen el consolidado, pero a veces ese consolidado lo queremos tener allí, no queremos que ocurra absolutamente nada. Entonces, lo que hago es colocar una nueva hoja, que no me cuesta nada, para poder realizar lo que sería nuestra tabla dinámica. Entonces, tengo acá, miren, esta información y necesito en este momento que el mes que el cliente y en este caso el artículo y total se puedan mostrar diferentes. Yo necesito ahorita poder visualizar esa información. Eso es lo que me han pedido y entonces necesito ir a construir esta tabla dinámica. No es lo mismo que usted quiera crearla porque así la quiere o una recomendación que le dé Excel a que a usted ya le digan, que a usted le digan qué es lo que necesita. Y esa información tiene que estar exactamente como se la han pedido. Y en ningún momento nos van a dar un papelito donde nos están dando la explicación de lo que queremos, sino que nos van a decir, necesito una tabla dinámica y lo necesito con estos datos. Necesito que esté, por ejemplo, en columnas el mes y necesito que en filas se encuentren dos datos, cliente, por ejemplo, y artículo. Entonces ya usted, nos vamos a venir a insertar, voy a crear tabla, ya me dijeron qué es lo que necesitan. Voy a ubicarme dando un clic acá y dando aceptar. Entonces, acá en los campos voy a ir llenando. Me voy a subir acá esto. Y voy a darle un clic. Podemos hacerlo de esta manera. Solamente ir seleccionando lo que nosotros queremos. Por ejemplo, acá lo que corresponde al artículo y lo que sería el total. Me dijeron que el mes lo necesitaban, por ejemplo, acá en columnas. Y que lo que es al cliente y artículo lo necesitan exactamente como se muestra acá en fila. Y al final necesitamos sacar los totales de él. Vean, por favor, el cambio que tenemos acá con esta tabla dinámica. Visualicen nuevamente la información que tengo acá. Pero fíjense, por favor, mi mes o los meses están ordenados acá. Entonces, quiere decir que esta tabla dinámica tiene doble acción, porque puedo decirle que me coloque acá o que me cree en este caso el filtro de lo que son cada uno de las personas que se encuentran acá, que son nuestros clientes, para poder ir viendo lo que sería la información. ¿Qué sucede? Sí, esta acción, miren, nuevamente le voy a dar acá en más para que puedan visualizar la información. Acá, con la información que tengo, puedo realizar lo que sería diferentes acciones en él. Puedo realizar diferentes acciones. ¿Qué sucede si ahora paso filtro a lo que corresponde el mes? Pueden visualizar acá que yo le puedo determinar que solamente quiero ver el mes de enero. Y yo tengo ya una tabla dinámica creada, pero yo puedo realizar los cambios que yo quiero. Voy a seleccionar acá otro, de febrero y marzo, y vea que con la información que tengo, bueno, voy a pasar nuevamente esto acá, y acá no ha sucedido nada. Sigo teniendo en este caso la información que yo requiero. ¿Por qué? Porque Excel cumple con lo que yo le pido. Véanme la tabla que tengo acá con información. Pero Excel siempre me va a cumplir con lo que le estoy pidiendo de la información. Bueno, voy a colocar nuevamente acá para que se me muestre todo. Y acá ustedes pueden ver ya la información diferente. Puedo minimizar. Puedo en este caso solo dejar lo que serían los clientes que tenemos acá y las compras en este caso que han hecho.
o poder visualizar toda la información exactamente como se muestra acá. Además de eso, miren, cabe recalcar que los totales generales siempre se van a ubicar en lo que corresponde a nuestra última fila y a nuestra última columna, porque estamos realizando lo que sería sumatoria. Ya el día de mañana, estos mismos ejercicios que les estoy mostrando acá, vamos a hacerles cambios de función. Porque puede suceder que no quiera utilizar esto. Entonces vamos a realizar otros cambios. No sé si queda claro ahorita con otro tipo de información, todo lo que teniendo ya mi tabla dinámica, podemos minimizar. Podemos solamente dejar lo que necesitamos en ese momento y mi tabla sigue siendo la misma, porque la información siempre la tengo acá destacada. Lo que yo quiero es que solamente quiero visualizar alguna información y ella automáticamente se va a visualizar de esa manera. Vea, por favor, mire, ahí corresponde a una acción nuevamente diferente de lo que es mi tabla. No sé si queda claro este ejercicio. Sí, ingeniero. Gracias, muy amable. Muy bien, vamos a continuar acá con otro ejercicio. Espero que el tiempo nos alcance. Tengo acá otro ejercicio, miren, pueden visualizar, dice que en este ejemplo tenemos una tabla de pagos realizados a distintos proveedores. Tengo acá mis pagos, tengo el concepto de el nombre de la obra y el mes en que se realizó. Vean cómo tengo acá también la información, acabo de mostrárselas ordenadas. Acá lo tengo en desorden para que ustedes vean otra forma de poder trabajar con lo que corresponde mi tabla dinámica. Pero fíjense ahora, miren, he colocado acá para referencia de ustedes las tres tablas que necesito acá realizar. Pero por favor visualicen, miren, toda la información que tengo acá. Acá está, miren, quiero que visualicen para que no pierdan de vista la acción que voy a hacer. Y entonces acá, mire, tengo lo que sería cuánto se pagó en albañilería en febrero, fíjense lo que me están pidiendo, el promedio de pago mensual, que sería otra tabla de esa misma, y cuál es la obra de más factura. Entonces me están pidiendo acá que realice la acción con tres tablas diferentes. Eso lo voy a omitir ahorita, eso lo vamos a hacer después, esos tipos de ejercicios. Entonces, me voy a ir para la hoja. Acá, miren, ya tengo la hoja donde voy a crear las tres tablas dinámicas. ¿Qué voy a hacer en este momento? Me voy a posicionar acá y nuevamente me voy a ir a insertar, le voy a dar clic en tabla dinámica. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles que dentro de una hoja no solamente podemos crear una tabla dinámica, sino que podemos crear varias tablas. Le voy a dar clic acá y ahora, bueno, acá tenía la referencia para no perderla. Me voy a colocar acá. No me deja, permítanme. Voy a quitar esto acá. Nuevamente voy a dar acá a insertar. Muy bien. Ahora sí, miren. Entonces, me está pidiendo para el primero lo que sería cuánto se pagó en albañilería en febrero. Entonces, ahora me voy a venir para acá. Y necesito, en este caso, el mes. Ya me van a ayudar ustedes con el segundo. Necesito, en este caso, el concepto, porque necesito identificar que sea albañilería. Y, en este caso, lo que sería el pago que se hizo. Voy a dejar en filas el mes, acá.
Me voy a ir a la opción de conceptos y tengo en este caso acá lo que sería Zoom. Entonces vean por favor que me está pidiendo lo que sería el mes de los meses o el concepto de albañilería. Entonces tengo acá, miren, ya mi tabla creada con la información que necesito. Nuevamente me voy a ir, permítanme, voy a cerrar acá. ¿Cuánto se pagó en albañilería en el mes de febrero? Entonces, tengo acá, miren, la información que necesito. Voy a quitar, recuérdense que él automáticamente lo que me va a generar es lo que es la información que necesito. Y acá voy a dar aceptar. Recuérdense que la tabla lo que va a hacer es ir a agarrar toda la información. Pero ya teniendo mi tabla dinámica creada, lo mismo que les enseñé anteriormente, y por eso lo hice de esa forma, para que ustedes vean que nosotros podemos realizar el cambio. No podemos solamente ir a extraer eso, porque ustedes ven que los meses yo no los tengo. Y esa es una tabla completa. Pero ahora sí, miren, acá está lo que me está pidiendo. Esto es lo único que quiero que me muestre mi tabla dinámica. ¿Alguien me levantó la mano? ¿Hilar? Hola, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Yo solo una consulta. Ahí como para facilitarnos y no estar, digamos, yendo a filtrar cada columna, ¿no podríamos mejor colocar de una vez los filtros arriba? Ah, sí, sí, claro, claro. Claro, claro que lo podemos realizar. ¿Saben por qué lo hice de esta manera? Y se los voy a colocar acá. Y gracias por el comentario. Voy a colocar acá. Porque a veces, y a eso iba, a veces saben ustedes que nuestros jefes nos están pidiendo una sola acción de identificar solamente una información. Pero de repente nos dice no. Necesito, en este caso, estar viendo toda la información. Entonces, acá, de la forma en que lo hice ahorita, también podemos, en este caso, pues, trabajar. Pero, qué bueno, miren, recuérdense que acá estamos abiertos a poder buscar otra lógica para poder realizar lo que sería este ejercicio. Y también se puede trabajar así como dice la compañera. Poder crear, en este caso, en la opción de lo que sería filtro. Dígame, Jonathan. Soy yo otra vez, lo siento. Ay, perdón. Una consulta. Dentro de mismo de la tabla dinámica se puede como insertar, por ejemplo, funciones. Por ejemplo, que en el total de, por ejemplo ahí, que total de albañilería en dólares, que si se pasa de cierta cantidad, que aparezca en rojo. O eso, si se pasa de, eso se puede hacer. Recuérdese que esa información usted la tiene que llevar desde su tabla normal. Acá lo único que hace la tabla dinámica es que usted pueda colocar la información que necesita visualizar. Pero todo eso lo trabaja usted desde su tabla normal. Al final acá ella le va a realizar lo que sería la información. Pero tomemos en cuenta que dentro de ella, y esto hasta mañana se lo quiero explicar, que dentro de ella nosotros podemos realizar configuraciones de cambio de función. Esto sí podemos realizarlo acá dentro de lo que es la tabla dinámica. Poder realizar lo que sería un cambio de esto que ustedes están visualizando acá. No sé si a eso se refería su consulta. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Mire, para no estarme confundiendo, ahí no puede realizar el cambio de nombre, que si no se preocupa. Qué pena que él esté dando otro nombre. Al contrario, la pena es mía que usted piense que soy Jonathan. Fíjese que intento entrar con la contraseña, pero siempre nunca me permite. Entonces le digo a él que me mande el link. Ah, mañana voy bien. A ver si puedo cambiarlo con respecto al nombre. No, me disculpo, en verdad, me disculpo que le esté dando nombre de hombre. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar. No, compañera, perdón, solo por si quiere cambiar el nombre, colóquense en participantes, seleccione bien el nombre con el que aparece ahorita y le va a dar la opción de cambiar nombre, sí, para que no se esté confundiendo. Sí,
Sí, ahí le damos clic derecho. Ustedes acá tienen la, se les ha dejado la opción para que ustedes puedan cambiar de nombre. Ahí dice la opción renombrar. Clic derecho. Ok, muchísimas gracias. Y ahí le da la opción de renombrar para que pueda cambiar. Yo creo que sí se los tengo permitido. Permítanme, voy a visualizar acá. Sí, acá está. Si no tuviera chequecito, entonces no le permitiría poder realizar cambio de nombre, pero ahí está para que puedan cambiar el nombre. Ya lo hice, no sé si aparece ya el cambio. Sí, ya, ahora sí. Nancy, okay, ¿verdad? Muchas gracias, disculpe, sí. Bueno, muy amable, gracias a la compañera. Muy bien, entonces nuevamente miren, ¿dónde nos habíamos quedado acá? Entonces, acá ustedes pueden realizar los cambios que ustedes necesiten, lo que ustedes consideren que se les va a hacer más fácil para poder crear lo que sería nuestra tabla dinámica. Voy a colocar nuevamente acá todo. Y acá todo. Para que ustedes vean la forma en cómo queda la tabla. Entonces, ahora sí, voy a pasar rápidamente porque el tiempo... Les traía bastante ejercicio y ya veo que el tiempo se nos fue. Ahora dice, miren, el promedio de pago mensual. Promedio quiere decir que yo acá tengo lo que corresponde al pago y necesito tener en mi tabla dinámica lo que corresponde al promedio. Nuevamente vamos a volver a hacer la misma acción. Me voy a ir a tabla dinámica, acá hoja. Voy a ir realizando la acción un poco más rápido. Tome en cuenta, por favor, acá, que si usted ya realizó lo que es un filtro de extracción de información o que se visualice, siempre deje espacio. Por cualquier cosa que vaya a aumentar datos o meses, siempre deje un espacio. No me deje las tablas dinámicas muy juntas, sino que siempre deje. Por ejemplo, en mi caso yo siempre dejo de 10 a 2 por cualquier cosa. Entonces ahora voy a dar nuevamente acá aceptar. Vean, por favor, que me voy a ir hacia abajo para que puedan visualizar. Tomen en cuenta esto. Miren que mañana les voy a explicar. Acá me está apareciendo tabla número 11. Quiere decir que ya he creado en este libro y me ha reconocido todas las tablas que yo he utilizado. Entonces, ahora sí, nuevamente, pensé que se me olvidó que me está pidiendo. Ah, el promedio de pago. Entonces, me voy a venir para acá, me voy a situar y me tengo que venir para obra, promedio de pago, y tengo que irme, en este caso acá, para la opción de pago. Me vengo para acá, le digo promedio, y entonces acá se encuentra, miren, lo que sería mi segunda información. ¿Está bien lo que acabo de realizar ahorita? Hola. Se los coloco acá. Necesito el promedio de pago mensual. ¿Está bien esto que hice acá? ¿O tienen ustedes otra sugerencia? ¿Será bien que agarré la obra? Hola, les pregunto. ¿Podríamos colocar el mes? ¿Podríamos colocar el concepto? Vean, por favor, el cambio que estoy teniendo con la información. ¿Qué es lo único que me va cambiando? Fíjense acá, miren. De los 4 datos que nosotros tenemos en nuestro campo, estoy seleccionando solamente lo que requiero. Y lo mejor de todo, con esta acción que les estoy mostrando, identifiquen mucho esto que hace Excel. Que cuando nosotros solamente tenemos en los campos seleccionados o con la acción de 2, automáticamente no se me va a mover, sino que solamente voy realizando el cambio
y vean que él está tomando en cuenta qué es lo que necesito. Quiero que entienda por qué se llama dinámico. Porque en él solamente no vamos a efectuar la acción que nosotros queremos, sino que automáticamente acá podemos colocar más, siempre dependiendo de lo que es nuestra tabla, o sea, de esa tabla que se encuentra acá. Todo va a depender de esta tabla que se encuentra. Quiero crear vínculo, tengo que tener una tabla. Quiero crear en este caso la referencia de más tablas, igualmente acá se encuentra lo que es la información. El día de mañana les voy a explicar con lo que estuvimos trabajando o con la herramienta que estuvimos trabajando el día de ayer, la tercera o cuarta forma de poderla trabajar, solo que ya con tabla dinámica. Decirle a la tabla dinámica qué es lo que necesito ir a extraer y que cumpla en este caso con la acción que yo requiero. Ahora sí, ¿queda claro esto que les acabo de explicar ahorita? Sí, ingeniero, muchas gracias. Muy bien. Sí, queda claro. Gracias, gracias, muy amable. Vamos al último. Vamos a ver cuál es la obra de más facturación. Me está pidiendo que cuál es la obra de más facturación. Me voy a colocar acá rápido porque el tiempo se nos está yendo. Nuevamente acá, miren. Voy a dejar ese espacio y voy a dar a aceptar. Vean que ahí va la numeración. Miren que les estoy indicando para que el día de mañana con lo que les voy a explicar. Y ahora llevo la tabla número 2. Necesito el pago. Ahora sí necesito una suma y ahí se encuentra. De la obra me está pidiendo. Entonces, acá está la información automáticamente. Mi cuadro tiene mucha información, pero acá precisamente eso me está pidiendo. Y acá lo tengo. ¿Sí? Rápidamente, yo puedo trabajar lo que es mi tabla dinámica con la información precisa que necesito. ¿Puedo cambiar la obra a columnas para que se visualice diferente? Vean el cambio que acabo de hacer en este momento. Al final mi jefe va a visualizar esta información, el cambio que ha tenido. Y automáticamente yo tengo, como yo la requiero, como usted la entienda mejor. Acá como les digo, no va a ser como yo le estoy explicando y así lo tiene que ser y no lo puede hacer de otra forma. No. Quien le diga eso, entonces le está diciendo de la forma que él lo considera. Pero para tablas dinámicas, créanme que yo no peleo absolutamente con nada. Si yo lo creo de una forma y viene mi jefe y él sabe trabajar tablas dinámicas y le hace otra forma diferente, está bien. No me voy a poner a discutir porque es la lógica de cómo yo entiendo para poder crear una tabla según la referencia de información que usted esté visualizando acá, es la que usted va a tomar para poder obtener lo que sería su tabla. Les he enseñado en este día diferentes formas de poder crear tablas dinámicas. Vean, por favor, no les quiero mentir, les traía muchos ejercicios. Miren todos los ejercicios que les traía para poder trabajar. Pero no se preocupen, que vamos a seguir trabajando el día de mañana con los demás, los que nos hicieron falta, y poder ya incluir los diferentes formatos que se encuentran en la herramienta de tabla dinámica, que nos aparecen acá. Mañana vamos a cambiar nombre, vamos a trabajar con actualización de datos, vamos a crear, no, todavía gráfico, todavía no. Vamos a insertar segmentaciones, van a ver cómo trabajamos con la parte de lo que son segmentaciones en tabla dinámica y que adicionalmente hacen referencia a acciones que de repente nosotros queremos trabajar acá. Entonces, si no tienen ninguna consulta, nos vamos a quedar hasta acá, ya el tiempo se ha finalizado. Y nos vemos primero Dios el día de mañana para poder concluir con nuestra semana y nos van quedando 2 días para poder finalizar lo que es el curso. Pasen todos feliz noche
y nos vemos el día de mañana. Feliz noche, Jocelyn. Gracias igual, feliz noche, ingeniero, bendiciones. Feliz gracias, noche, feliz noches. Feliz noche, Nadine. Gracias. Feliz y lo noche, siento Hilary. Por entrar con el link de mi novio. No se preocupe, no se preocupe. Lo importante es que se encuentre acá en las clases.